Os pronósticos antes da selección situaban a Alberto Varela de novo en Rabella. Nas enquisas máis favorables, o PSDG Vila Garcián podía chegar aos 10 concelleiros. O resultado electoral superou todas as previsións e os de Alberto Varela gobernarán con maioría absoluta. Os veciños de Vila García aseguran que esperaban a vitoria socialista. Era lo esperado. La gente está contenta con lo que está haciendo. Me gusta el alcalde que salió porque es el que estaba ya. Bien, bien, estupendo. Lo esperado. Sí, claro, normal era lo que la gente opinaba hablando entre amigos. Me gustó porque creo que lo están haciendo bien y merece una oportunidad. Creo que si la gente ha votado por el PSOE, pues está bien, ¿no? A pesar de que moitos veciños se mostraban contentos, a maioría absoluta, en xeral, non convence aos habitantes de Vila García. Me gustaría mejor una participación de algún otro partido, más que uno o dos, uno solo. No hay quien le rebata nada. Pues no, prefiero que opinen un poco todos. Depende con quién salga el pacto, pero sí prefiero la mayoría absoluta. No, yo prefiero que no gane ninguna mayoría absoluta, que nadie tenga mayoría absoluta. Sí, estoy a favor de la mayoría del pueblo. A mí no me gustan las mayorías, ¿no? Porque es mejor que haya un poco de enfrentamientos para llegar a acuerdos. A veciñanza tamén compartiu a súa preocupación sobre o estado da vila. Que se dedica al rural un pouco e a las afueras e... Lo primero, el trabajo e la preparación, porque claro, hai mucha gente joven, pero que non tiene mucha preparación. Ayudar un pouco máis al que lo necesite e non hacer tanta acera de hormigón. Al exterior, porque en el interior está todo bien, de momento, pero en el exterior está moi mal, moi mal. Implementar muchísimo en la área laboral. Mira, o paro, o maltrato, tanto juvenil como as mulleres. O paro, as rúas e as parroquias da contorna destacan como as maiores preocupacións da veciñanza Vila García. Agora os socialistas terán por diante 4 anos de mandato para responder á confianza recibida.